Les voy a estar dejando la semilla de este mundo por pantalla y comencemos. Bueno, el spawn va a ser este de por acá, pero como es no hay nada. Entonces vamos a ir para aquella dirección y ya vamos a estar empezando a ver las estructuras de esta semilla. Como ven, acá tenemos una aldea, tenemos una outpost y por allá tenemos un portal en ruinas. Bueno, le voy a mostrar lo que tiene el cofre este de por acá. Tiene madera, trigo, cuerda, cuerno, ballesta y una botella. Bien, ahora le voy a mostrar lo que tiene este portal en ruinas. Tiene acá unos bloques de dos bloques de oro. Y en el cofre tiene pechera de oro, pantalones de oro, casco de oro y una obsidiana. Bien, me voy a volver para el spawn. Así les muestro otra cosa. Bueno, este es el spawn. Vamos a ir para aquella dirección. Y vamos a estar encontrando una segunda aldea. Esta aldea, como ven, tiene una herrería. También está bueno porque tiene trigo acá. Y con esto pueden hacer, no sé, muchos panes, por ejemplo. Y vamos a ver qué tiene el cofre de por acá. Casco de hierro, pechera de hierro, botas de hierro, 4 de hierro y una espada de hierro. La verdad que para empezar, ese loot viene bastante bien. Bueno, ahora si seguimos para allá y pasamos esta montaña, vamos a estar encontrando otro portal en ruinas. Vamos a ver qué tiene este cofre. Tiene casco de oro, pechera de oro, pepitas de hierro y un pedernal. Bien, ahora vamos a tomar aquella dirección y vamos a estar encontrando una tercera aldea. Ahora si seguimos derecho para allá, vamos a estar encontrando otro portal en ruinas. Vamos a ver que tiene el cofre. Tiene manzana de oro, pico de oro, mechero, casco de oro y otro pedernal. Bien, ahora vamos a ir para allá y nos vamos a venir a estas coordenadas: menos 248, menos 744. Y vamos a bajar para abajo. Bueno, y acá abajo básicamente nos vamos a estar encontrando una Ancient City. Y ya saben que en las Ancient City van a poder estar encontrando un montón de cofres, como acá. Es libro encantado, carbón, acá también, libros. Y bueno, hay un montón de cofres acá. Vamos a abrir el último. Bueno, acá etiqueta, carbón y más. Bueno, ahora voy a volver al Overworld. Así seguimos. Así les sigo mostrando qué hay. Bueno, ya estoy acá en el spawn y vamos a volver a donde habíamos ido al principio. Bien, voy a venir a este portal, al Nether, y lo voy a construir. Ahí está. Así les muestro el Nether. Bueno, como ven, este es el spawn del Nether. Ahora vamos a seguir derecho para allá. Ok, seguimos derecho. Venimos por acá. Y como ven por acá, en estas coordenadas vamos a estar encontrando la fortaleza. Ok. Y en estas coordenadas de por acá van a estar encontrando un spawner de blazes. Bien, en estas otras coordenadas vamos a encontrar una bastión. Y como ven, acá tenemos unos cofres. Vamos a ver qué tienen estos cofres. Este tiene ala, manzana de oro, lingotes de oro, obsidiana, hierro, espada de hierro, bloques de huesos, pepitas de oro, casco de oro, cadenas, disco de música. Bien, y vamos a ver qué tiene este otro. Tiene cuerda, bloques de hueso, uno de netherite, obsidiana, botas de oro, ballesta y flechas. La verdad que siempre estos cofres que están acá de las bastions están bastante chetados. Bueno, ahora me voy a volver al Overworld y vamos a ver dónde quedaría la Stronghold. Bien, en estas coordenadas de acá van a estar encontrando una aldea. Y aparte de eso, si en estas coordenadas bajamos, vamos a bajar abajo de todo. Bien, acá vamos a estar encontrando la biblioteca. Vamos a ver qué tiene este cofre. Libro y papel. Vamos a ver qué tiene este cofre de acá. Libro, papel y libros encantados. Acá saliendo de esta biblioteca hay otro cofre que tiene otro libro encantado, un pan y una enderpearl. Ok, en estas coordenadas está la biblioteca número 2. Vamos a ver qué tiene este cofre. Libros, bueno, más de lo mismo. Y este cofre también más de lo mismo. Bueno, y ahora les voy a decir dónde queda el portal. Bueno, el portal al End queda en estas coordenadas. Bien, vamos a entrar al End. Bueno, después de matar a la dragona, ya estoy acá y le voy a decir las coordenadas de una End City. Bien, estas son las coordenadas de esta End City, como una End City bastante grande y tiene barquito, o sea que eso significa que tiene elitras. Las elitras la van a estar encontrando por acá. Bueno, y este cofre tiene esto y este cofre tiene esto. Bastante, bastante chetado. Por acá está la cabeza de dragón también. Y eso fue todo, suscríbanse para más semillas.